Miss Universo España, ¿cuál sería tu primera gestión como embajadora de este país? Muy buenas noches, Tenerife. Muy buenas noches, España. Si tuviera el honor y responsabilidad de ser vuestra Miss Universo España, primero hablaría de la relevancia que tienen estos certámenes de belleza. Creo que son una plataforma hermosa para mujeres empoderadas de poder hablar de lo que queremos. Yo como enfermera quiero hablar de la relevancia de salud mental, como hoy que es el día de la prevención de suicidios, que creo que es muy timely. Y quisiera hablar de la relevancia de la sanidad en España, de la relevancia de los certámenes de belleza, y yo brindaría todo mi valor, todo mi coraje y toda mi perseverancia para dar a España un título en la Miss Universo final de la top 10, de la top 5 o si no, vuestra siguiente Miss Universo. Muchísimas gracias. Cuarta finalista de Miss Universo España es Miss Cataluña.